¿Qué onda? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que usted nos esté viendo. Estamos en una transmisión más de Showbiz. Ay, nos quedamos. Tu nombre. Me da mucho gusto tenerlas en otra transmisión. Aquí mi nombre es Gabriela Jiménez, o Gaby, como usted más me conoce. Mi nombre es Eric Saldaña y les recuerdo que en esta transmisión le vamos a tener toda la información de la escena electrónica, rockera, reggaetonera. Toda la información musical que usted necesita, temas de interés y todo lo que usted siempre estaba pidiendo en las redes sociales. Claro que sí. Acuérdese también de seguirnos en nuestras redes oficiales como @lared58, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, Metroflow, WhatsApp, ¿verdad? Emoflow, MySpace, todas, ICQ. En donde usted nos quiera buscar, estamos como @lared58TV. Y recuerden que esta transmisión de Showbiz va a ser los miércoles y los jueves a las 7 de la tarde. Para que no se lo pierda, va a estar mi compañera Ada y mi compañera Gaby, transmitiendo totalmente en vivo a través de la Red 58 Televisión, que es un programa que forma parte de Grupo La Red Multimedia de Altamira, Tamaulipas, para todo el mundo. Y Eric, ¿ya te diste cuenta de algo? Dime. Siempre que transmitimos tú y yo venimos vestidos iguales. Ya sé, parece que nos uniformamos sí, para hacer hecho, este programa. ¿En qué grupo tocamos? En uno por allá, bien underground. Al rato vamos a hablar de eso. Toda la información de nuestro grupo musical. Pero hablando de grupos musicales, yo te tengo información así para que ya se empiecen a listar todos, porque tenemos un festival que está ya a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es? Es el Hello Festival en Monterrey, Nuevo León. Super, este festival super. Es uno de los más padres para mí, de los mejorcitos que hay en México. Y vas a ir. Ya que este 25 de agosto, el festival de música indie, pop, rock, y ahorita ya está trap y de todo le están metiendo, porque inició en el 2008 trayendo a artistas como Zoé, Deadmau5, estuvo también Kendrick Lamar, MGMT, han estado bastantes bandas, bastantes artistas y DJs, y este año va a estar muy bueno. El 25 de agosto se va a estar presentando en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, Maroon 5, Tyler, The Creator, va a estar Nervo, y para todos los amantes de ahora sí que la música rock y que fueron emos alguna vez. Sí, yo fui emo. Vamos a ir a ver a Jimmy Eat World, que es una de las bandas por las que mucha gente va a ir. Y yo digo que por ahí tenemos el after movie del video, ¿no? Del 2017, de cómo se vivió el Bud Light 2017 Hello Festival en Monterrey. Y se estuvieron presentando bandas bien, bien chidas esa edición. Es en el Parque Fundidora, te cuento, en el parque más grande que tiene Monterrey. Y ahí se presentan bastantes bandas del género indie, rock, pop. Oye, ya hasta me dieron ganas de ir. Estuvieron el año pasado los The Horrors, y son una banda que también era como que a los emos les gustaba bastante en su época. Y estuvieron también los Sophie Tucker, que es un complemento de dos cantantes en música indie pop, y están muy, muy a la moda. Y estuvo también Steve Aoki el año pasado regalando pastelazos a toda la gente. Y este festival es muy bueno y tiene como temática un día de libertad. Y no, hombre, es en Monterrey, super, Nuevo León, en la Sultana del Norte. La Sultana, claro. 25 de agosto, los boletos ya están en Ticketmaster, se están acabando para que ustedes los compren. Y para que lleven a Eric. Y asistan, yo voy a ir, cada año voy, y este año pues no va a ser la excepción. Me voy a estar presentando ahí en el Hello Festival. ¿Vas a cantar? Y no, les vamos a traer toda la información aquí para Showbiz y para Grupo La Red Multimedia. Y bueno, continuamos con más. Claro que sí. Pues mira, yo ayer en mi Facebook personal estuve haciendo una encuesta, ya me parezco el INEGI. ¿Ah, sí? Estuve haciendo una encuesta de cuál ha sido el momento de tu corta o larga vida más incómodo que has pasado. Por ejemplo, en tu corta vida, ¿cuál ha sido tu peor momento? Que tú digas, no, vaya, fue el más incómodo, todos se rieron, la regué, no sé.
El momento más incómodo de mi vida. Creo que fue cuando cumplió años un amigo en la prepa. Ajá. Todos se habían puesto o se habían organizado para hacer una fiesta sorpresa. Y pues la persona más comunicativa del salón era yo, por no decir el más chismoso. Y entonces raro. Me comentaron, oye, le vamos a hacer una fiesta a fulanito, va a ser en tal lado, empecemos a juntar la lana, ya se hizo la cooperacha, nada más no le digas. Y entonces pues llego yo que le digo, oye, ¿no vas a cooperar? Y me dice, ¿para qué? Le digo, pues para el cumpleaños. ¡Ah! ¡Ay! Y todos voltean así con cara de... Sí, te pasaste, neta. y él así como que, ah, me van a hacer una fiesta. Y yo, no, ¿cómo crees? Y entonces ya la sorpresa, pues ya no era tanta sorpresa, no tuvo el impacto que... Pero todos disfrutamos su cumpleaños. Claro que sí. Bueno, yo estuve haciendo en mi Facebook, te digo personal, la encuesta, y me escribían comentarios. Andrés Miranda dice que una vez su mamá lo mandó por la barbacoa y se le cayó enfrente de todo. Un domingo que tu mamá te manda por la barbacoa y que se te qué cae. Qué triste. Qué triste. Más es comida. La pizza. De hecho, que no me invitaron la pizza y se les cayó. Un momento incómodo aquí en Red 58 sí. Televisión fue cuando estábamos haciendo el casting de las señoritas que ahorita están conduciendo ya nuestra barra de programación. Es que estábamos en la Laguna de Champañán, que está aquí unos metros de la Plaza de Altamira, de donde estamos transmitiendo, y cumple años Marcela. Entonces el jefe nos compró unas pizzas para que pues nosotros ahí estuviéramos conviviendo, ¿verdad? Y en ese entonces el difunto Marco se nos acercó y dijo, no, yo cuido el refresco, yo cuido la pizza, porque... Pues, no, Marco, el DJ y la persona que... No, el señor Marco, ¿verdad? Que está atrás de cámara. Y entonces, pues él dijo, yo cuido la pizza, yo cuido el refresco, y estaba el nortecito, aquí al nortecito en Tamaulipas o en la parte norte de México, al norte se le dice cuando el clima está agarruntando con mucho viento. Claro. Y pues estaba el viento para todos aquellos que no son de Tamaulipas. De aquí de Altamira. O de Altamira, pues estaba el viento soplando y la pizza la teníamos así en nuestra mesita, librándola de las abejas que había ahí. Y pues que se le cae el refresco a don Marco. Y dijo, no, yo lo recojo. Y cuando quiso recogerlo, en ese momento, que vuela la pizza y así completita la pizza al suelo. Llena de hormigas en ese ratito, las abejas y todo, y las fotos para aprietos, en corto. De hecho, Eric me parece que la subió a Facebook. Marco fue el que la subió. La subió a Facebook y yo comenté porque ese día tuve que irme por cuestiones personales y no comí pizza. Les dije, porque no me guardaron pizza y se les cayó. Bueno, Areli Hernández comenta, una vez se me atravesó una muchacha en una escuela en la que ella iba. Dice, todo marchaba bien, iba tranquilamente caminando por el techado de la escuela donde estaba, junto con sus amigas, iba platicando. Y tenía jardineras y había árboles de mango, y se di un paso y nunca me fijé que había un mango tirado. Y bueno, lo demás ya te das una idea, fui a dar al piso, me di un santo trancazo de puras nalguitas, fue y se cayó y se embarró toda de mango. Ups, qué dolor. Dice, mis amigas se rieron y lo único que me quedó fue reírme también. Ya después de todo el show, me levantaron, me sacudí mi faldita y me fui corriendo al salón. Ya no salí hasta que fuera la hora de salida general. Fíjate que algo similar me pasó a mí, pero ahora sí fue colectivo. Estábamos en la secundaria, me acuerdo que era el lunes y nos tocaba la asamblea del grupo. Y pues sabes que te suben al foro, ¿no? Para que des las efemérides, cantar el himno y todo eso. Y era temporada de mangos. De favorita. En la secundaria había bastantes mangos, me acuerdo. Y pues, pubertos, jóvenes. Claro. Vive la vida, ¿verdad? Que te valga todo. Y nos empezamos a agarrar a mangazos. Todo el salón lleno de mangos. Y el uniforme de los lunes era de blanco. Sí, recuerdo que era blanco antes. Todos manchados de mango. Y cuando llega la directora y... todos mosqueados, ¿no? Y el prefecto y el maestro van a subirse a dar... ¿Por qué están así? Y todos manchados. Pues no nos dieron la asamblea, se la dieron al otro grupo que le tocaba. Al siguiente ya, o sea, todo lo que teníamos preparado nos lo quitaron. Oh, así yo, pero qué triste. Sad. Fue triste, pero a la vez... divertido y quedó para la historia de la secundaria. Jonathan Silva me dice, echarme un pun
enfrente de una chava. O sea, imagínate que le estás conquistando. En la primera cita y se te sale uno. Pues, qué fuerte. Suele pasar, sí, pero ahorita, es algo normal, pero es pues, algo normal. Fíjate que un amigo, ahorita que dices el primo de un amigo, no, ¿verdad? Un amigo estaba, íbamos para el cine. Esto sí no se me olvida. Íbamos para el cine y pues él andaba quedando con una chavilla. Okay. Y pues como veníamos más chavos, pues venía con la confianza de que éramos más hombres, ¿no? Sí. Pero y se le fue como el que rollo. No se acordó que venía con la chava que le andaba tirando rollo y traíamos el refresco y que ya veníamos de la sala, ¿verdad? Ya habíamos visto la película, damos el refresco y no se le ocurre ruptar así. ¡Ay, Dios! Y todos volteamos así de que no mames. Y la chava aquí hizo. Y la chava así nada más como que ¡ay, ah, qué cochino! Pero todo así como que ¡ay, se te fue el rollo! ¡Qué triste por él! No, de hecho a todos nos ha pasado algo así. Pero ¿no? Creo que eso no es que hable bien de ti, pero pues eres más tú y ya como que agarras más confianza con tu novio. Claro, y si te quiere, te va a querer como eres. Como eres, no necesitas cambiar nada. Y pues hasta ella lo hace. Pues. Todo ser humano lo hace. Conchita Parrilla me dice caerme en la calle. Todos nos hemos caído alguna vez en el centro, en cualquier lado nos hemos... Y te levantas así, hacia y a ver la... si nadie te ¡ay! Vio. Y viendo hacia todos lados, y sí, estoy bien. Aunque te haya dolido horriblemente, te levantas y te paras. Claro. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial y regresando? Primer corte comercial, regresamos. Esto venimos es... con más temas. Recuerda que esto es Showbiz. Continuamos con más a toda la bandita que está viendo esta transmisión. Bienvenidos sean ustedes, si se están uniendo o se acaban de unir a esta transmisión, sean ustedes bienvenidos a Showbiz, este programa de entretenimiento y música por la Red 58 Televisión. Recuerden, todas nuestras redes sociales son arroba la Red 58 TV, Facebook, Twitter e Instagram. Y en Instagram vamos a estar regalando boletos, así que ustedes sigan el Instagram de la Red 58 Televisión, porque el viernes van a estar regalando unos boletitos para que se vayan al cine. Recuerden, arroba la Red 58 TV. ¿Y tu Instagram cuál es? Mi Instagram, arroba Jiménez Gavie. Y en Facebook, mi Facebook personal, Gaby Jiménez. Ya ni sé ni cómo está. Ok, mi Instagram es arroba 92 SXE, y en Twitter también estoy como arroba 92SXE. Ahí pueden encontrar todo lo que pasa en mi vida. No creo que les interese, pero ahí está. Y también tengo Facebook, y en Facebook estoy como Eric, así nada más. ¿Cómo estás? Como Eric, así nada okay, más. Ok, en el bloque anterior estábamos hablando acerca de todos los momentos incómodos que hemos pasado en la vida. ¿Cuál es el tuyo? Ay, creo que caerme en la calle. ¿Te has caído en la calle? Sí, uy, un montón. No, ya me acordé de un momento. ¿Cuál? Estaba en la prepa, uh-huh. Iba a un baile de la prepa, y yo no sabía andar en zapatillas, uh-huh. Estaba chiquita. Y mi mamá me compró unas zapatillas, y yo toda así, como Bambi cuando se levanta así. Y me acuerdo que había una reja, la que está enfrente de un centro comercial aquí, y yo la intenté brincar. Y cuando la intenté brincar, me caí de puras rodillas en la reja. Te juro que me dolió horrible, pero me levanté para que nadie me hubiera visto. Y ahora sí caminé bien derechita. Cristian Áviles dice, mi momento incómodo fue, me bajaron el pants en la prepa con todo y ropa interior. Y entre paréntesis pone, hinche raza castrosa. Suele pasar, sí. A muchos les hacían bullying en primaria, en secundaria, sí. En prepa.
Incluso yo me acuerdo que en prepa todas hacíamos esas cosas de andar bajando pantalones o pants en la diciembre. Secundaria también. Cuando traías el pants de invierno, en la época de invierno, y ¡fum! A todos. O las mochilas. Ah, sí, también hacia atrás. Si no te las cortaban. Me acuerdo que en la secundaria te cortaban las tiras de la mochila donde las cargas. Y cuando salías, así que ya no tocaban podías. Para cambiarte de salón, o que ibas al laboratorio, o que ya salías, la agarrabas y ¡bum! Con el ánimo y ¡ay! La mochila rota. Adrián Domínguez comenta: estás en el carro con tu novia pasando un momento agradable, entre comillas, y que te aparezca la policía. Imagínate. Ha pasado, porque yo he visto que en noticieros ponen: cachan a dos petroleros, hombres, dentro de camioneta. Y yo, y los quemaron. Y no, y luego para acabarla, lo conozco. Así, sí, ¿no? Sí. Arisbe Moreno Acuña, mi maestra, pone: cuando me subí a un carro que no era, dice, fue algo muy chusco. Siempre, como siempre, llevaba prisa y a una amiga me estaba esperando cruzando la calle, y oh sorpresa, mi amiga estaba atrás del carro y me subí a un carro que no era el de mi amiga, es que eran iguales. Dice, me bajé riendo y le dije como 20,000 veces: disculpa, disculpa, disculpa. Una vez, así como el de ella, iba para la prepa en el autobús, yo bien dormido. Pues obviamente aquí los autobuses en Tampico hacen rampa, llegan al centro, hacen su rampa y se van. Sí. Y entonces pues yo iba bien dormido y me despierta el que va manejando, el chofer, y me dice: oye, chavo, ¿dónde te vas a bajar? Ya vamos de regreso para Tancol. Y yo me quedé así: ¿cómo? Y lo primero que veo es que ya venía en la avenida algo de regreso hacia mi casa. Y yo: aquí baja. Y del arterio de allá de donde están las oficinas de la tienda de conveniencia de unas personas muy importantes en Tampico. La tienda local de aquí, donde están las oficinas, me bajé desde ahí. Los que ubican aquí en Tampico, pues en la mera entrada de la avenida Hidalgo hasta el centro de Tampico, como unas 15 o 20 cuadras caminé para llegar a la prepa. Bien tarde, pero ya bien despierto. Claro, te echaste tus 2 horas de sueño. Sí, qué triste, pero me pasó. Fabiola comenta: en un evento público del 15 de septiembre en el Palacio de Tampico, yo iba muy mona, con un pantalón nuevo que se me descosió. Lo peor es que no traía chones y todo el mundo me vio. Dice, eso fue hace como 15 años. Exhibicionista. No, pero imagínate, o sea, tú te acabas de comprar un pantalón en una tienda de mucho prestigio, según tú, y dices, no, pues no se me va a notar el qué chonino. Triste. Te lo pones y te descose el pantalón y todos te ven. Qué triste. Bueno, pues han sido los momentos incómodos que han tenido. Y si usted tiene algún tema para que mis compañeras Ada o Gaby platiquen aquí con ustedes y debatan toda la información en estos 15, 20 minutos de transmisión, pueden comentarlo. Recuerden que nuestras redes sociales son @lared58 en Facebook, búsquenos como Red58 Televisión, y ahí tenemos toda nuestra barra de programación, que está dirigida por el señor Miguel García de la Red Altamira. También queremos agradecer a las personas que están detrás de cámaras, como claro es el señor Marco Reina, José, Bray, y todas las personas que tienen programa aquí. Por ahí has escuchado, Bray. Están las chicas Buena Onda de la tarde, que ellas son las que platican todos los tips. Son las Buena Onda. Y muchas cosas que a usted le puede interesar, o si tiene un amiguito, a su sobrinito, chavitos que van en secundaria, en prepa, les puede interesar ese programa, está muy bueno. Y viene otro que se llama Mula de Tres, que son unos chavos que van a hablar de videojuegos, de cosas que les pasan en la universidad, de la prepa. No como chavorrucos, pero somos con un tema así como que más crítica juvenil. Juvenil. Y después siguen los chavorrucos. Nosotros. Gaby, Eric y está Ada. Ada Alvarado. Ada Alvarado, que ella también, Gaby, está en NotiRed, que es el noticiero con Marco Reina a las 9 de la noche todos los lunes, martes, miércoles, jueves, de hecho, y viernes. Ayer ella tuvo su Y domingo. Y domingo. Ni descansan los domingos, mira. No descansamos. Aquí en la Red 58 estamos trabajando constantemente de lunes para tenerlos a domingo informados. Informados completamente. Usted puede entrar al portal web, que es www.laredmultimedia.com, y ahí tiene toda la información del periódico que se imprime, es un ejemplar que cuesta solo 5 pesos y que usted puede comprar en los puestos de revista más cercanos. Uy, o su está favorito. Súper barato. Súper económico. Y
por 5 pesos usted tiene toda la información, o si tiene datos se mete al Facebook y busca la red y ahí tiene toda la información, o se mete a nuestro portal web y ve toda la información, y si nos quiere ver a nosotros o a los otros programas que hemos transmitido, se mete a la red 58.tv y ahí encuentra toda la barra de programación. Mi nombre es Eric Saldaña y me tengo que despedir de este programa. Qué triste. Yo ya me voy, Gaby. Hoy es el Día de la Alegría, Mundial. Hoy es el Día de la Alegría Mundial. Hoy es el Día de la Alegría Mundial. Y estamos bien alegres, así, ¿no? Sean felices y contentos. Por siempre. Yo soy bien sad. A mí eso de la alegría como que no. Yo sí, nací en Tampico y vivo en la depresión. Así puse ahí en Facebook. Nací en Tampico depresión y vivo en la depresión. Depresión postparto. No, mi nombre es Eric Saldaña, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Mi nombre es Gabriela Jiménez y recuerde que estamos miércoles y jueves de 7 a 7 y media. Perdón, miércoles y viernes. Y viernes, que no te confundan. Miércoles y viernes de 7 a 7 y media. Recuerde Showbiz con sus amigos Eric Saldaña, Ada Alvarado y servidora Gabriela Jiménez. Un saludo a Monse que por ahí se equivocó. No es cierto. No hay problema. Bueno, este programa se ha terminado. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.